Yemina Barroso y Roberto Santiesteban son una pareja de cubanos que tienen 7 meses de vivir en Nicaragua. Llegaron con un sueño, el de abrir un negocio. La suerte les llegó hace 2 meses con un billete de lotería, dinero con el cual decidieron comprar un carrito de comida rápida, donde el sazón lo da la cultura caribeña. El sabor les gusta porque le estamos dando el toque. Hemos unido muchos sabores, a ver, ¿cómo decirle? Se ha unido el toque de nosotros criollos con el toque indígena aquí de la cultura nicaragüense, y se ha mezclado y ha dado un buen sabor. En poco tiempo han logrado hacerse de una clientela, quienes llegan por el delicioso sándwich cubano preparado a base de pan, lechón y otras especias, el cual lo venden a 60 córdobas. Varios clientes han regresado. De hecho, tengo una clienta que viene todos los sábados y me compra de 3 a 4 pan y se lo lleva. Pero tengo varios clientes que regresan. ¿Qué te dicen de la sazón cubana? Es que está buena, es que también hago comida para unos señores que viven aquí en Nicaragua y me encargan cena. Por encargo le hago el lechón, le hago la yuca con mojo, le hago el congrí cubano, que es parecido al de ustedes, lo que es gallo pinto, pero lo de nosotros con sazón. Afirman que a pesar de no estar en su país, las instituciones no le han puesto trabas a su emprendimiento. Pienso crecer, no decrecer, pienso crecer. Buscar otro horizonte también, ya solamente no sería este, tendríamos que poner otras cosas también para poder crecer, porque solo de pan no vive el hombre. Comentan que su sueño es ver crecer su negocio y contar con un restaurante de comida cubana, donde se pruebe lo más exquisito del Caribe. Su pequeño negocio está ubicado de los semáforos de Linda Vista, 200 metros abajo. Tania Sirias, TV Noticias.